Ya. Hola, muy buenas a todas, a todos. Bienvenidos a ATOC, Día Mundial do Síndrome de Down. Hoy, 21 de marzo, Down Galicia e a sus entidades queremos achegar a nuestras reivindicaciones. Imos a poner a sobremesa demandas e sorprendemos con algunas cosas más. ¿Estáis listos? Abre o evento de Miro Prieto, presidente de Down Galicia. En el año 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como Día Mundial dedicado al síndrome de Down. 21 de marzo no es una fecha casual. 21 del 3, trisomía 21. Y en este caso concreto, 21 del 21. Que por las circunstancias que todos conocemos nos obliga a desarrollar este acto y a celebrarlo de una forma tan atípica como es esta. Pero no por ello vamos a dejar de hacerlo. El Día Mundial del Síndrome de Down es un día de celebración y también es un día de reivindicación. Hay que seguir reivindicando esa serie de derechos que le asisten a las personas como tales y que por un motivo u otro o bien se ven vulnerados o por otro lado son inexistentes. Sobre todo si cada uno de ellos, o en todo caso muchos de ellos, no voy a hacer yo alusión porque las personas que lo van encargadas de hacerlo lo van a hacer perfectamente y no por ello voy a ocupar yo ese espacio de tiempo. Simplemente y de forma muy breve, creo que sí procede hacer mención a una asignatura pendiente y nunca mejor dicho de la asignatura pendiente porque hablamos de educación. La educación o es inclusiva o no es educación. Tenemos que partir de esta premisa. Y aunque muchas veces escuchamos hablar de inclusión, de porcentajes de educación inclusiva, yo estoy convencido que precisamente hay muchas personas que aluden a ello sin saber exactamente qué significa la palabra inclusión, ni qué supone hablar de una educación inclusiva. Una sociedad que mira al futuro no puede permitirse más tiempo vivir en una situación de segregación o exclusión educativa. Y en este caso hay una cosa que es muy clara. Lo que une, incluye. Lo que separa, segrega. Por eso no podemos hablar de educación inclusiva mientras exista educación segregada, que es todo lo que se rodea del término especial. La educación especial, con todos los respetos, es segregadora. También hay que decir que en el momento actual, el nuevo marco legal que se abre con la normativa de la nueva ley, yo creo que abre una puerta a la esperanza. Y digo esto porque, aunque personalmente me gustaría que fuese más ambiciosa, soy consciente del momento, del entorno y de la situación. Y por ello, pues yo creo que hay que aceptar como bueno ese periodo de tránsito que se va a hacer durante esos 10 años para ir adaptando el sistema educativo ordinario en condiciones de poder dar una respuesta satisfactoria hacia las necesidades de toda la población, para que llegado ese momento la educación inclusiva pueda ser una realidad y ya no haya necesidad de seguir apostando por la segregada. Dicho esto, no cabe más ambigüedades, no cabe otra opción que no sea ese camino. Recordemos que en el año 2006 la misma Naciones Unidas aprobó una declaración que es una guía muy buena precisamente para desarrollar este itinerario. En el año 2008 el Estado español lo hizo propio.
lo que supone que es de obligado cumplimiento, pero también hay que decir que en muy pocas ocasiones quien hace la ley es quien primero la incumple. A día de hoy, hablar de educación inclusiva es, solamente hay que contemplarlo en aquellos espacios particulares donde por iniciativa propia de algún docente, de alguna persona, eso es efectivo, no es el propio sistema el que lo ampare. Y esto es hacia donde tenemos que caminar. Muchas gracias a todos, a aquellas personas que nos acompañáis y nos seguís en un día como el de hoy, autoridades, familias, compañeras y compañeros del sector, que siempre estáis trasladando vuestro aliento y vuestro apoyo, indispensable para hacer este recorrido, y sobre todo, a todas y todos las personas con síndrome de Down, que sois quienes hacéis posible esto, quienes estáis empujando, quienes estáis trabajando, y los auténticos luchadores y vencedores de ese destino no somos las personas que, como yo, estamos hoy aquí haciendo esta locución, sino sois vosotras las que vais a conseguir ese futuro y ese destino. Gracias del Miro por las tuyas contundentes palabras. Ahora llegan las Ongueiras, las primeras convidadas de hoy. ¿Cómo no? Traen una canción reivindicativa. Reivindican la libertad de mujer en la sociedad. ¡Dale ya ahí! Hola, somos las Ongueiras y queremos enviarvos muchos bicos, muchas apertas y además un agasallo que es una de nuestras canciones del último disco Contrapunto, Desposorio. Esperamos que os guste y nada, estamos encantadas de participar en este evento con el resto de los artistas. ¡Dentro vídeo! Moitas grazas por acompañarnos. Agora chega momento importante. Chegan dos premios Down Galicia. Por eso este premio Down Galicia con el conjunto
premio OSE es para todas las personas que forman Movimiento Down por meter vivo a nos día a día, por seguir ahí pesar de todo, por el esfuerzo e implicación para os meus compañeros e compañeras, para todos e todas personais e para todas as familias. De corazón, gracias. Para aquí una pequeña homenaje para vos, así vos superastes. Este 2020 foiche ben, ben raro. E que conste que comenzamos con muchas ganas. Con muchas ganas de seguir aprendiendo y ser más autónomos. E a pesar de todo, aprendemos moito, moito máis do que esperamos do 2020. Cando chegou marzo, aprendemos a facer o noso día a día sen movernos da casa. Agora, probaramos ainda máis as tarefas do fogar. Somos máis responsables. Coñecemos unha forma de entretenernos e de estar en contacto coa familia e amizades. Pero non quedamos sin velos, eh? Para iso, sabemos usar novas tecnologías. De feito, continuamos a facer as actividades da nosa entidade DAO. O ordenador ou o móvil temos as sesións por internet, superando as dificultades. Pero non podemos reivindicar o 21 de marzo o Día Mundial da Síndrome de Down. Tivemos que ser responsables. Tamén aprendemos a convivir con un ambiente algo máis triste, pero sen perder a esperanza. De feito, logo voltamos a sesións presenciais en Down, tendo moita precaución. Non estamos todas e todos, pero comezamos a estar de novo xuntos. Seguimos facendo as actividades de sempre, non pensedes, é gusto de organizarse. Vedes, o balance deste ano é diferente, pero sacamos moito positivo. Agora que voltamos pouco a pouco a normalidade, esperamos volver a vernos axiña. Que as nosas familias e os profesionais de Down de toda Galicia nos volvamos xuntar. Que nos podamos ver, abrazar e becar. Que podamos ser máis libres e independentes. Ser nos mesmos no mundo cheo de saúde. Grazas a todas e todos. Despois deste momentazo, apetecemos botar un baile? Chega a Orquesta Cinema, a Reina das Verbenas. Imos facer unha festa, pero esta vez reivindicativa. Cinema, que tedes preparado? Hola a todos, amigos e amigas, que tal como estades? Eu son César Romero e son o cantante da Orquesta Cinema. En primeiro lugar, gracias. Moitísimas gracias por invitarnos a esta gran gala, a este gran evento, no que estamos moi orgullosos de estar aquí con todos vos participando e sobre todo poder vivila, non? Desde dentro, que tiñamos moitas ganas de poder participar neste evento. O que ven a continuación, en resumidas contas, é unha composición miña, un tema que eu compuxen, que xurdiu a idea no momento en que nos chamáchedes para participar nesta gala. É unha composición moi persoal, unha composición que fala de moitas cousas do meu arredor e a maiores que ten o corazón desta gran asociación. Así que, nada, un bico moi forte, espero que vos guste esta gran canción, para mí, espero que para vos tamén o sexa, que se chama así, Quero ser como a ti. Cielo que nos ensina a vida e a gozar dos nosos eso e comártelo todo. Teus bicos estopan máis feo miradas que resopran os ventos, loitar, vivir, mudan en xogos. Xogos diarios confiando en cambiar este mundo de familia sentindo orgullo
ser como a ti, como a ti. Quiero ser, quiero ser, quiero ser como a ti, como a ti. Abrazar, vivir, gozar como a ti, como a ti. Dar amor, vivir feliz como a ti, como a ti. Correndo, alcanza las metas, así te despertas, las miñas ideas llorando. Te le dice a entendo que no mundo hay montes de sueños más grandes que no se pensó. Canto, aprendo de ti como ejemplo. De mayor quiero ser como a ti, de mayor quiero ser como a ti, como a ti. Quiero ser, quiero ser, quiero ser como a ti, como a ti. Abrazar, vivir, gozar como a ti, como a ti. Dar amor, vivir feliz como a ti, como a ti. Maravillosa orquesta, cinema, muchas gracias por el temazo. Comenzamos a la recta final de Artok. Ahora es momento de convidar a las instituciones a que participen. Damas las palabras, Alberto Núñez. Fijo, presidente da Xunta de Galicia. O mundo está a pasar un dos momentos máis incertos da historia recente. A pandemia non só tivo os efectos sanitarios, económicos e sociais que todos coñecemos e contra os que aínda hoxe estamos a loitar. Tamén afectou directamente o estado de ánimo colectivo. As dúbidas anubraron moitos proxectos e torceron as nosas perspectivas en varios ámbitos da vida. A sociedade necesita que se lle insufle esperanza ante un futuro que, sen lugar a dúbidas, será mellor que o presente. Neste contexto é fundamental sentir a forza, a ilusión e a enorme forza tamén de vontade das persoas con síndrome de Down, eso é tamén, por suposto, das súas familias. O vosso esforzo diario convértese nun exemplo a seguir para toda Galicia, nun momento onde necesitamos referentes de superación. Vos e as vosas familias demostrades que o que realmente limita non son as supostas discapacidades, senón os prexuízos. Superando estes obstáculos non só demostrades a vosa valía, senón que tamén e ensinades a toda Galicia a necesidade de seguir avanzando. Este Día Mundial de Síndrome de Down é, especialmente neste ano,
unha oportunidade para seguir rachando cos prexuízos e seguir construindo unha Galicia máis integradora, unha Galicia máis plural, unha Galicia mellor. Unha comunidade que apoia a quen o necesita a construir o seu proxecto de vida. Unha comunidade que brinde oportunidades a todos aqueles que as perseguen. Nin siquiera a pandemia logrou frear un proceso imparable, que as persoas con síndrome de Down conquistedes cada vez máis espazos da nosa sociedade tal como lexítimamente vos corresponde. E iso é unha excelente noticia. Cada vez hai máis ámbitos nos que se escoita con toda claridade a vosa voz, no mundo laboral, no cinema, no deporte, nos medios de comunicación e tamén, claro, no eido político. Todos estes avances chegan para quedarse. Non teñen volta atrás, nos axudan a construir a Galicia que realmente queremos. Nunha xornada como esta é necesario celebrar todos os pasos adiante que demos xuntos, pero tamén é imprescindible poñernos deberes para seguir mellorando. Sei que as persoas con síndrome de Down e as vosas familias non deixaredes de traballar por unha terra mellor na que cada galega, cada galego, atope o lugar que merece, sexan cales sexan as súas capacidades. Podedes estar seguros de que neste camiño ides ter sempre o voso carón ou a Xunta de Galicia. Os vosos retos son tamén os do goberno galego. É un orgullo poder acompañarvos. Sodes o exemplo de ilusión e de esperanza que a nosa comunidade necesita. Hoxe, cecais máis que nunca. Por iso, moitas, moitas grazas. Gracias pola intervención. Agora chega o momento máis importante. Hoxe é o Día Mundial da Síndrome de Down. E temos que deixar claro porque estamos aquí. Porque existe o Movemento Down de Galicia. Este é o noso manifesto neste 21 de marzo. O de Cálculo pola Inclusión. O atención temporal, pública e de calidade. Que todos os nenos e nenas reciben a axuda necesaria para o seu desenvolvemento. 2. Unha educación inclusiva e non segregadora. Queremos entrar na aula cos nosos compañeros e compañeiras. Participar, aprender e contar cos apoios aceitados. Que a administración proporcione os recursos necesarios a todo o profesorado. 3. Unha aposta clara pola formación e empleo inclusivo. Queremos combatir tempo e espazo con persoas sen discapacidade. A formación e o acceso a un posto de traballo son un dereito. Respecto para nosas decisións, que nos deixen ser persoas autónomas e independentes, experimentar, querer, divertirnos e equivocarnos. 5. Un envellecemento activo sin sair darse contorna. As persoas con síndrome de Down envellecemos antes. Hai que tener en conta, precisamos utilizar os recursos sociosanitarios para persoas maiores. 6. Unha atención sanitaria igualitaria e respetada. A síndrome de Down non é unha enfermidade. Non todos os nosos problemas de saúde son por mor da nosa discapacidade. 7. Unha ciudad na que ninguén decida por outra persoa. Non queremos que nos incapaciten legalmente, senón que nos apoien para tomar as nosas decisións. Unha vida chea de oportunidades. Merecemos a mesma en oportunidades. O resto da cidade que nos deixe desenvolvernos. Queremos demostrar a nosa María. 9.
un mundo que no afecta a ninguém. Todas as pessoas são os mesmos direitos e obrigas. Levar a razão a cor, levar a tradição, ou sempre e nunca como somos. 10. Uma sociedade que respeite a diversidade. Queremos vivir en una sociedad justa, que incluyan a todas y a todos sin excepción. Llegamos al final de este evento. Muchas gracias por vernos. Sentimos a vos apoyo na distancia. E gracias aos que participastes aquí hoxe. Unha oferta a todas e todos. En breve, somos tan diferentes como iguais.